Diego. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Dugo? Hola, Diego. ¿Cómo le va? No tan bien, no tan bien porque vi un partido de una categoría que no es la que por ahí yo dejé o otros muchachos dejamos. Eh, Islandia hoy se refugió atrás, como, como sabíamos todos que lo iba a hacer. Y nosotros no, no supimos resolver los problemas que nos puso Islandia. Estamos hablando de Islandia. Eh, hablamos de 350.000 eh, personas que viven, o 400.000, eh, contra todos los millones que somos nosotros y la historia que tenemos nosotros. Por eso yo eh, no le echo la culpa a los jugadores, absolutamente. Yo sí, yo sí le, le, le puedo echar, echar la culpa al no trabajo. Eh, Argentina hoy, Víctor Hugo, no hizo una sobreposición cuando tenía la pelota un jugador que venía por la línea. Por eso, por eso creo de que no hay trabajo. No se vio hoy, eh, se terminó el verso y ahora trae 25 entrenadores con vos pero trabajá porque hoy eh, vimos, vimos que Islandia tenía más trabajo que Argentina y eso me da mucha pena me da mucha pena porque nosotros con los pocos días que teníamos para entrenar en las eh, en las eliminatorias hacíamos hacíamos lo que lo que teníamos que hacer. Pero vuelvo a repetir que no le he echo la culpa a los jugadores. Y menos, menos a Messi que, que dio la cara y que dio, que dio todo, lo que tenía que, todo lo que tenía que dar. Eh, y el nene creo que cumplió. Eh, eh, del penal hablamos. Yo he cinco 5 Yo he r Vitor. Y sin embargo seguí siendo Diego Armando Maradona. El, el juego de Argentina y los dos puntos que perdió Argentina hoy no creo que pase por el penal errado por Messi absolutamente eh... cuáles las características del partido Diego eh, rumbo hacia Croacia y Nigeria lo que se vio hoy contra Islanda compromete a la selección Argentina absolutamente creo que creo que Argentina jugando así ...San Paoli no puede volver a Argentina... ...es una vergüenza... Eh, no, no, tener, ...no tener una jugada preparada... ...sabiendo, sabiendo de que los de Islandia medían un metro noventa... ...tiramos todos los corners a cabecear... ...y no, 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 no hicimos una jugada corta... ...me parece, me parece que hay, hay, hay un, un enojo general dentro del equipo porque uno seguramente eh, escucha a, a uno, el otro escucha a otro, el otro escucha a otro, y, y la verdad que eh, viéndolo a Messi hoy eh, dentro de la cancha, eh, la verdad que estaba, estaba bastante, bastante caliente, caliente eh, como, lo yo. como lo estaría yo, porque eh, acá el equipo... Cuando se gana somos 11, cuando se pierde somos 11, cuando se empata somos 11 también. Pero eh, hay que ver cómo se gana, cómo se empata y cómo se pierde también. Y nosotros estamos mucho más cerca de perder los partidos que vienen que empatarlos y menos ganarlos. Y nosotros nos vamos a la pausa con esas historias que genera Diego Armando Maradona.